Ford, ¿no? ¿Es así esto? ¿Hay rumores de que sí. te ofreció o no? ¿Te ofreció concretamente trabajar o tener una relación? O ser la novia. De Ford, en realidad, más que nada prefería no hablar por un tema de... Oh. Tenemos una persona en común, ah. que bueno, mi representante era Marcelo Montero. Ah. Y yo tengo códigos. Prefiero dejarlo ahí antes de tener un problema. ¿Qué significa que vos tengas códigos? ¿Que no querés hablar porque Marcelo era una persona llegada y como falleció no querés hablar? ¿O qué es lo que quiere decir con que vos tenés códigos? ¿Que él no los tiene? Sí, me parece que no los tiene. O sea, Marcelo era... ¿Ford no tiene códigos? No. ¿Y usted, vos o otro? Sí. Sí, yo creo que acusar a una persona de que le habías puesto una auditoría y todo lo que Ford dijo tras la muerte de Marcelo, que me parece es una acusación de una persona que hoy por hoy no se puede defender, y los que quedan son los familiares ya dolidos porque Marcelo ya no está, y encima claro. una acusación así... Si quieres hacerle juicio a CL, no me voy a meter en el medio, pero me parece que decirlo públicamente y ensuciar un nombre que... ¿No te gustó? No, para nada. No te gustó. Entonces prefiero abstenerme a hablar de Ricardo porque no voy a tener palabras buenas y no quiero el día de mañana arrepentirme.